Abrázame muy fuerte. Por grande que sea el sufrimiento o la maldad, jamás podrán vencer la fuerza del amor de una madre. Desde su primer beso, Diego y Cristina sabían que nadie comprendería su amor. Don Severiano, el hacendado más poderoso de la región, se entera de las relaciones de su hija con un simple capataz. En un arranque de ira, golpea a Diego e incendia su cabaña. Después, se aleja creyendo que lo ha matado. Pero al poco tiempo, descubre que no le será tan fácil borrar el recuerdo de Diego. Cristina está embarazada. Don Severiano la envía con su sirvienta Raquela a la capital del estado, y cuando nace su hija María del Carmen, la registra como hija de Raquela, a quien soborna para que se lleve a la pequeña y no regrese jamás. Sin embargo, un hombre ambicioso y cruel cambiará para siempre el rumbo de la vida de Cristina. Federico Rivero ha derrochado su dinero en vicios y mujeres, y desea casarse con Cristina únicamente para heredar la fortuna de Don Severiano. Federico convence a Cristina de que le ayudará a buscar a su hija si se casa con él, y ella acepta, sin saber que desde un principio Federico conoce perfectamente el paradero de Raquela y la niña. Así comienza para Cristina una vida de sufrimiento, humillaciones y abusos que ella soporta con tal de estar cerca de María del Carmen, a quien todos creen hija de Raquela. Raquela descarga el odio que siente por Cristina, maltratando a la pequeña, y María del Carmen solamente encuentra amor y abrazos en su querida madrina Cristina. Abrázame muy fuerte. Carlos Manuel y José María son dos niños que viven en la hacienda. Carlos Manuel es el supuesto hijo natural del hermano de Federico. En un gesto de generosidad, Federico envía a Carlos Manuel a estudiar a Canadá. Al paso de los años, María del Carmen seguirá viendo a José María como un hermano, pero el cariño fraternal que él siente por ella se convertirá en algo más, en un amor que ella no puede corresponder. Abrázame muy fuerte. Una apasionante historia de amor y sufrimiento que conmoverá tu corazón. Basada en una historia original de Caridad Bravo Adams, producida por Salvador Mejía y protagonizada por Victoria Rufo, Fernando Colunga, César Évora, Araceli Arámbula y Nailea Norvin, con la actuación especial de Osvaldo Ríos. María del Carmen se ha convertido en una hermosa joven que despierta los deseos de Federico, pero inesperadamente Carlos Manuel regresa a la hacienda, y entre él y María del Carmen se enciende una intensa llama de amor. Sin embargo, Federico está decidido a hacer suya a María del Carmen y hará hasta lo imposible por separar a los jóvenes enamorados. La vida que no tuvo compasión de Cristina tratará con igual crueldad a María del Carmen. Abrázame muy fuerte.